Muy bien, y este ejercicio se los dejo porque me parece que es importante seguir recirculando información, insisto en eso. La práctica es el maestro, entre más ustedes practiquen, mejores ideas van a tener. Tengo una carpeta grabada en la cual tengo tres fotos. Perfecto. Vamos a hacer como una, algo así como una transición de imágenes. Similar al proceso de texto letra a letra. Simplemente, como tenemos tres fotos, pues necesitamos tres layers. Cambiemos el nombre, foto 1, foto 2 y foto 3. Perfecto. Vamos a importar a nuestra biblioteca esas tres fotos. Importar a la biblioteca, import to library. Buscamos las fotos y aquí están nuestras tres fotos. Tenemos tres capas, obviamente para poner una foto en cada capa. Me ubico en la primera y arrastro la primera foto. No sin antes, lo que ustedes ya saben, cuadrar el tamaño en la parte inferior. Recuerden que nuestra área de trabajo por defecto de Flash es 550 por 400 y se perdió nuestra foto, pero como ya saben, si mostramos todo, voy a ponerla con 25%. Observen que no es que se haya perdido nuestra foto, sino que cambió de posición. Lo podemos hacer automáticamente ubicándola en la posición 00. Y ya listo. Aquí está nuestra foto. Protejo esta capa. Y si quiero, oculto la foto para que no me estorbe. Voy a la foto número 2 y hago el mismo procedimiento. La traigo, la arrastro. En la capa 2, arrastro la foto número 2. Le cambio el tamaño y la ubico en su posición 0, 0. Recuerden que la posición 0, 0 de Flash es esta parte inferior y superior izquierda. Lo mismo, la bloqueo la capa y la oculto. No es que no estén las fotos ahí, es que las estoy simplemente ocultando. Y por último, arrastro la tercera foto. El mismo procedimiento, 550, 400, posición 0, posición 0. Comencemos a mirar. Si yo destapo las fotos, pues obviamente la foto que se va a ver es la foto que se encuentra encima. Si yo quiero que esta foto esté abajo, pues simplemente la arrastro o arrastro esta. Arrastro capas, ¿no? Arrastrar capas es la forma en que yo puedo ordenar mis elementos. Listo, entonces sencillo. Vamos a crear la interpolación de movimiento de 20 fotogramas. Selecciono los fotogramas número 20 de cada capa y presiono la tecla F6. Esto ya lo sabemos. Y simplemente me ubico en cada capa y le digo crear interpolación de movimiento, crear interpolación de movimiento, crear interpolación de movimiento. Perfecto. El ejercicio siguiente es, si lo dejamos así no va a suceder nada. Control Enter, siempre se va a mostrar la primera foto. Como en las letras. Cojo la foto 1, va a empezar en el primer fotograma y finaliza en el 20. Selecciono la foto 2 y lo muevo. Foto 3, esto deberían hacerlo ustedes con su creatividad y observemos control enter, una, dos, tres fotos, perfecto, una, dos, tres fotos. En este momento si no, no deberíamos alargar nuestros fotogramas porque perdurarían ahí nuestras fotos. Perfecto. Un tip, un consejito más, observen esto. Voy a ocultar estas dos fotos y voy a trabajar con la foto de abajo. Si me voy con el primer fotograma, doy clic en el primer fotograma y vengo y le doy clic a la foto. Observen nuevamente, clic en el primer fotograma y vengo a la foto. Miren cómo están las propiedades y voy a la foto y miren cómo cambiaron las propiedades. Observen que aquí hay una opción que dice color. Entonces yo lo voy a dar, voy a ponerlo en alfa.
Alfa es como ponerle transparencia o desvanecimiento a las fotos. Entonces yo le voy a decir que en el primer fotograma de esta foto va a estar al 0%, o sea, no se va a ver. Bien. Allí. Sobre esa misma capa voy al último fotograma. Clic arriba en el fotograma, clic abajo en la foto. Le aplico nuevamente el alfa, pero el alfa lo voy a subir al 100%. Mira este efecto tan bonito. Lo que va a hacer es que la foto va a ir apareciendo. Muy bien. Oculto mi primer foto y voy a la segunda foto. Lo mismo. Clic en el primer fotograma. De la segunda capa. Voy aquí. Le doy clic a la foto. Cojo el alfa. Y le voy a decir que el alfa va a estar al 100%. Va a ser lo contrario. Y en el segundo fotograma. Clic y voy a ir aquí y le voy a decir que el alfa va a ser. Ustedes pueden ir trabajando con cualquiera de estas opciones de aquí. Listo, entonces nuestra animación va así. La primera foto va a ir apareciendo. La segunda aparece, pero se va desvaneciendo. Y vámonos, vamos a ocultar estas fotos y vámonos con la tercera. Clic acá en el fotograma. Clic en la foto, le voy a poner el alfa y lo voy a subir al 100%. Y en el último fotograma, le voy a poner el alfa al 0%. Aquí nomás. Quiero que vean con control lente cómo queda nuestra animación. Primera foto, segunda foto, tercera foto. Perfecto. También pueden usar eso en su banner. De acuerdo a lo que vayan a trabajar en el banner, recuerden, no todos los efectos pueden ir almacenados en el mismo banner. Mil gracias por su atención.